conflicto sin solución y es el que tiene que ver con los docentes universitarios que vienen acusando una pérdida importantísima del poder adquisitivo. Ahora anuncian un nuevo paro de 48 horas para 4 y 5 de junio. ¿Por qué? Porque ayer justamente tuvieron una reunión los gremios de docentes universitarios con la ministra de Capital Humano, así se dice, Sandra Petovelo. Fracasó el encuentro, no quedaron para nada conformes con lo que llevó el gobierno y es por esto que decidieron la medida de fuerza a la cual adhiere Fadiún acá en Mendoza. Es decir, que si hay un acatamiento importante, eso se verá en esas fechas, 4 y 5 de junio, se van a ver afectadas las universidades, o sea, todas las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo y los colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo. En estos momentos, Fadiún está reunida para determinar de qué manera van a visibilizar la protesta en nuestra provincia. Recordemos que en el paro anterior lo que hicieron previamente fue una movilización con antorchas y demás para justamente poner en conocimiento a toda la ciudadanía respecto del reclamo que estaban realizando. Y ahora están justamente poniendo sobre la mesa las opciones, están evaluando de qué manera visibilizar esta medida de fuerza a la cual adhieren. Posiblemente se convoquen en algún punto, puedan organizar una movilización. Bueno, justamente es lo que están discutiendo. Pero lo cierto es que ya nos confirmaron desde Fadiún que van a adherir al paro 4 y 5 de junio, paro que fue anunciado a nivel nacional por el Frente de los Sindicatos de Universidades Nacionales. Claro. La verdad es que está muy compleja la situación porque, bueno, ya veníamos hablando del recorte de las universidades, recorte que afecta lo salarial del personal docente y no docente. Claro. Y, bueno, la situación no tiene mejor una salida. Mirá, claro, no tiene una salida. Recordemos que mejoró para la UBA. Solamente. Y eso generó también mucho malestar, porque del resto de las universidades se han sentido discriminadas, con toda razón, por supuesto, porque fue de, no quiero decir de rápida resolución, pero sí, no sé, después de lo que fue aquella marcha nacional muy masiva, lograron avanzar con la UBA. El resto de las universidades se han visto complicadas y por eso lo que buscan es poder generar el famoso encuentro con las autoridades nacionales para tratar de mejorar la situación económica, no solamente de los docentes universitarios, sino también de las arcas de las universidades en sí para pagar sus cuentas diarias, claro. Absolutamente. Estamos en comunicación telefónica con Yamile Nasralla, que es secretaria adjunta de Fadiún, y lo que queremos es que Yamile nos cuente si han definido algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Yamile, ¿han tomado alguna decisión? Mira, nosotros como Fadiún, que estamos como una pequeña descarga, que estamos pertenecemos a CONAU Histórica. Sí. Sabemos que a nivel nacional se reunió un frente intersindical al cual pertenece en todos los sectores docentes y no docentes, administrativos de las nacionales. Ese frente se ha formado desde febrero, se viene formando y hemos ido definiendo en conjunto algunas actividades. En este momento todavía no hemos definido cuál va a ser la forma de visibilizar acá en Mendoza. Sí. Sabemos que nosotros tenemos un problema mayor que las otras universidades con respecto a los reclamos porque nos descuentan el día de paro. Sí. Desde el año pasado que se sacó una circular que se paga la efectiva prestación de servicio y bueno, nos descuentan los días de paro. Entonces eso es como que por ahí la gente piensa muy bien en realizar el paro. No, ahora nos vendrían descontados 3 días de abril con el sueldo de mayo y el personal de las escuelas que tiene doble cargo, mayor cantidad de horas, significan por día 50.000, 60.000 pesos. Claro, es una suma importante. Lo que está definido, Yamile, es que adhieren
al paro 4 y 5. Sí. Y lo que aún no definen es de qué manera van a visibilizar, a ver, si hacen una movilización, si se convocan en algún punto de la provincia. Eso es lo que ahora están poniendo sobre la mesa. Claro, porque en realidad el aumento ese del 270% del presupuesto, sí, siempre recordemos que es en base a los incisos 2 al 5, que son un 10%, tal vez un poco menos del presupuesto. Y ese 270% tendría que ser como el piso, porque en realidad ese, el presupuesto reconducido, aprobado en noviembre del 2022, ya llevamos un 300%+ más, sí, de inflación, o sea que igual sigue quedando abajo. Uh-huh. Pero ese 270% pertenece solo a los gastos de funcionamiento. Claro. El otro 90% del presupuesto son salarios, que en enero no recibimos ningún aumento y que hemos perdido más del 50% del poder adquisitivo. Estamos quedando muy atrás. Yamil, yo quería aprovechar para hacerte esa consulta. Si los dos reclamos van de la mano en estas jornadas que ustedes van a sostener miércoles y jueves de la próxima semana, y si han encontrado eco en las autoridades de la universidad, como si tuvieron acompañamiento incluso en las marchas que se han realizado en todo el país, porque son dos cosas distintas, pero en definitiva las dos han quedado atrasadas. Exacto, pero yo ayer escuché en una nota que le hicieron a la rectora que si en caso de llegar este 270% ya no estaría declarada la emergencia. Uh-huh. La verdad que sigue declarada la emergencia porque nosotros a nivel salarial no estamos obteniendo las propuestas y lo que necesitamos realmente. Uh-huh. Nosotros recibimos hace una semana y media, más o menos atrás, una propuesta de un 9%, donde ayer se vuelven a reunir y la ministra Petrullo les dice que toma todas las inquietudes, pero que lo tiene que consultar con el ministro de Economía, que sabemos que está en Estados Unidos. Entonces, se siguen pateando los aumentos, o sea, seguimos pagando el ajuste, la casta se ve que somos los trabajadores, porque el ajuste lo estamos sintiendo nosotros. Una consulta más que te hago, Yamile, trato de hacer lectura de lo que nos decís. ¿Ustedes entienden que las autoridades de la universidad están más enfocados en solucionar los temas presupuestarios de el funcionamiento en sí de la universidad más que el acompañamiento al reclamo de ustedes, los docentes universitarios? La rectora dice que reclama por nosotros en el CIN, acordando con los distintos rectores, pero lo que yo ayer escuché de la nota es que ella, si llegaba el 270, ya no estaban en emergencia las universidades, y en realidad yo creo que tiene que ir todo aparejado, porque así como se logró la gran marcha, peleando por el presupuesto universitario, pero peleando por el presupuesto universitario que incluyera salarios, que incluyera becas, que incluyera investigación, que incluyera el FONIC, que también ha sido una baja salarial del 15% en los docentes preuniversitarios, por lo menos el 15%, porque se dejó de pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y eso fue una rebaja salarial. Y a eso agregale la licuación y la pérdida de poder adquisitivo de más del 50%, entonces es mucha la plata a lo que no estamos llegando, digamos, uh-huh, mucho el porcentaje que necesitaríamos para poder llegar a la canasta básica. Yamile, tenemos más del 70% de los empleados en la línea de pobreza. Uh-huh. Claro, y yo pensaba, ¿planean alguna otra estrategia, sentarse con las autoridades, con la rectora? Algo distinto, ¿por qué lo pregunto? Porque justamente recién asumías que el paro no tiene gran acatamiento por el descuento que sufren. Entonces, digo, ¿otra alternativa piensan? No es que yo esté asumiendo que el paro no tiene gran acatamiento. El acatamiento del último paro, sabemos que hubieron facultades que tuvieron el 95% de adhesión y algunos colegios que tuvieron el 15, el 20, el 25. Sabemos que nos atraviesa el descuento porque si a la pérdida de poder adquisitivo, a la pérdida del incentivo docente en los colegios, le agregás uno o dos días de descuento que te pueden sumar 1.000 pesos, 80.000 pesos,
La verdad que es como si lo pensás. Nosotros bueno, y considerando eso, hemos tenido contacto con la rectora, con su secretaria general, pero no llegamos a un acuerdo. En realidad, cuando la pelea es salarial, nos sentimos como el mismo acompañamiento que cuando es presupuestario solamente. Claro. Bueno, estaremos atentos. Yamile, muchas gracias por este contacto, muy amable. Gracias. Que estés bien. Bueno, ahí sienten que no van de la mano, ¿no? Los reclamos, que en su momento sí estuvieron unificados, pero evidentemente, según marca ella, sienten que por un lado va el reclamo de las autoridades de la universidad para regularizar el presupuesto que permite el funcionamiento de la universidad, por otro lado distinto el reclamo sobre los salarios de los docentes universitarios.